Hola. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mire, un día le voy a contar algo maravilloso con el inicio de juego. Muy fuerte la música y ya, oye, oye. Ahí está mejor. A ver si hablo más normal, lo voy a dejar y cambiar un poquito de aquí, del lado del escritorio. Ahora sí debería escucharme un poquito mejor. Ahora sí, digan, está todo bien, todo bien, todo correcto. Todo correcto, este juego está un poco en cargar esto. Ahora sí se escucha. Bueno, les cuento a Wolpe y a Mike que están aquí, que no es que puse este tipo de música en el este y lo busqué sin copyright, obviamente. Y la cosa es que la publicación tiene copyright, tenía copyright, pero no todas, tenía una. Una tenía copyright. Pero yo la puse en loop para que se pusieran las 8 horas de directo. Y solo me saltó una vez. Y me saltó cuando me quedaba mirando la casa así. Y AF, un poquito de FK haciendo cosas. Así que potente. Y eso. Nada más que hay que comentar. Ahí acabó mi comentario. Así hice hoy día temprano, a las 4. Me conecté y hice esa lámpara, vende pan. Ese puente de ahí que todavía tengo que terminar. Y eso. Ah, también. Hice esto. Por aquí. Todavía está en construcción. Pero bueno, establo. Eso. Sí, a huevo. Hola, Armek. ¿Cómo andamos con la vida? ¿Cómo los niños, la abuela, los tíos, los primos? Todo. Desperté bien. A pesar que era las 6, desperté bien. No dormía ni nada. Ni una siesta ni una cosa.
tu casita, no, tu casita está intacta. ¿Quieres ver? Aquí está tu casa. Aquí tienes tu cama, la cama potente que no se ha cambiado desde 1800. Aquí tenemos la casa de Minisector, que la puso el arma. Está tu casa entera, aquí está tu fidget spinner, aquí tenés un gato, aquí tenés tu perro, tu sensor. Hola, Marco, amigo. Ah, Marco, se me cortó el... Me llamaron justo, no, nada, aquí se me cortó. Me llamaron justo. Y se me... Y se agarró el Minecraft. Y se me olvidó que estaba ahí. Y después cuando terminé me di cuenta. Así que disculpa, Marco. Por dejarte ahí. Por sacarte repentinamente. En esa época, pon ellos. Si ahora arrepientes de tu pecado. Porque es historia, toda esta historia, esta casa es historia, esta casa de quién, del diente, también historia. Ese, eso lo voy a quitar. Este, planeé hacerlo un establo, pero queda más de pana el que voy a hacer ahora. Puente de momento feo, de momento todavía no termina. Vamos afuera. Debo poner conectarlo abajo. Ahí, mucha mierda. ¿Qué hacer hoy? Y me voy a coger ese. Yo no lo puse. Y el único evento es Mike. Ahora, ¿qué hacer? Ya sé. Se me olvidó. ¿Cómo se me olvida en 2 segundos? Tira, mierda. ¿Qué pasó? Nada, bien. No viendo que estáis conectado. Voy a ver el... los planos, sí, a huevo, sí, los planos que tengo aquí guardados en mi teléfono, sí. A ver, ¿dónde están? Ahí está. Espero que no tenga volumen. Sí, ya. Y ahora aquí. Aquí. Esto es una modificación de un establo que vi. No sé si iba así. Ah, no iba. Che. Y así. ¿Qué más? A ver, escalera a montón. Me iba el marco con gore.
se unió al legendario mundo de Nelson Mauri. Ahora, ¿qué hizo este mal? Siguió hasta aquí. Joto, aquí Joto comunicando al Joto, hola. Hola Joto, comunicando al Joto, ¿cómo estás Joto? Muy bien Joto, ¿cómo estás Joto? Espero que también bien Joto. Pues de pana Joto. De pana. ¿Qué tal Dante? ¿Cómo va la vida, los niños, la familia? La familia para la verga, mi vida también, ¿qué más te puedo decir? Ay, no tengo coronavirus, sigo a salvo. Perfecto. Pues casi me muero, hermano, hacía 42 grados de térmica. ¿Dónde mierda andaba ahí en un volcán, güey? ¿Dónde había 42 grados? No sé, man. Salí a bañar a los peor día para bañar a los perros, o sea. Hacía un puto calor del infierno, bro. Los perros derretidos. No, weón, qué mierda. Salí a bañar los pobrecitos, o sea, los mojé como 10 minutos ahí. Sí, igual. Chinga su madre, chinga su madre la América. ¿Cómo va Argentino Suelo? Argentino Suelo va muy mal, no tenemos papel higiénico. Nada, Herrera, vamos a Venezuela. ¿Ese es tu ídolo? Weón, no sé por qué entro al puto Minecraft y me bala. No sé, bro. O sea, ¿me escuchas bien, Snoop? Sí, te escucho de pana, bien, 4K. Uy, me alegro, señor. 8 dimensiones, todo lo que quieres. ¿Qué onda, pantalla? ¿Cómo es? Hola, papá. Hola, Mike. GG. O mejor conocido como Hola. Pito. Hola. ¿Cómo estás, Pito? Yo todo. Caballero. Yo estoy. Chinga su madre, la América. Sólido. ¡Qué verga! Muere, puto. Puta, quítate de mi casa. ¿Puedes entrar? A ver. ¿Qué pasa? ¿Anotaste las coordenadas del Netherfall? No, la del Netherfall no la anoté. Pero tú andas ahí. Sí, ando por acá. Te estaba por decir para que entres por el Nether y me hagas TP. ¿Quieres salir del Netherfall? Y no sé, a ver, en el directo están las coordenadas, así que estamos safe. Uy, en Gopro, acá. Chinga su madre, creo que estaba por acá. Uy, acá hay... ¿Qué es esto? Dow, falta un bloque. Dow. Tengo que ordenar todo esto. ¿Exploraste todo el Nerf Fortress, en serio? No todo. Según yo, se me va a faltar algún lado. Pero tapé. Un puto aldeano de mi casa. Casi me voy a la lava, weón. Casi, o sea, fui corriendo derechito y paré para afuera ahí. Cuando quieras irte, vi pito de perro. Un cofre, creo que ya lo agarraste de cofre, sí. Otro cofre, weón. Y otro cofre. A la mierda. Pito de perro. Ya, voy a ir a buscarte.
Déjame meterme al portal. Man, pito de perro es como el leprechaun, no sé, pero... ¿Qué mierda? Pepe. Come. Santiarios. Uy, qué bonitas vistas. Uy, hola, wey. Hola. Ah, sí, pero me quedo atrapado aquí en el portal, ¿no? Man, la puta... Ah. ¿Qué? ¿Dónde estamos? En la granja de experiencia. ¿Por qué? ¿Estamos acá? Donde... Cuando iba con... Cuando te fuiste, habían pasado 3 horas. Creo. Así que ¿qué pasó en esas 3 horas? No, te digo que habían pasado 3 horas. Las 5 restantes, no sé. What the fuck? No, estaba muy lagueado, en serio, no podía jugar. Uy, ahora que estamos en fortuna, tenemos comida infinita, literalmente. Sí. Porque hay un pico de diamante acá con todo ese agua. Son mis cosas. El cofre de arriba. Este cofre de arriba, ahí está. Son mis cosas, la tengo ahí, guardado. Porque tengo. Eficiencia, fortuna, eficiencia, filo. Poder, filo. Filo da filo. Filo 4, man. Protección, 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 protección. Fortuna 1. Caída de pluma. Señuelo, ese es un encantamiento para la caña, ¿no? Señuelo, sí. Sí, bueno. Hay que probar el encantamiento Black Ops, sí. Buen ardo. Uy, puedo hacer TNT. Uy. Ya tengo TNT guardado por ahí. Pero ¿para qué? Vamos a... Para romper el spawn doble. Mira, vamos a hacer una pista al spawn doble. Sí, que no vieron ellos esto. Ahí está el spawner doble. No me pegues, pendejo, como me muero. Está maravilloso. Pensé que me iba a empujar. A la ¡hijo de tu puta madre! Tapa. No, weón. Pon lana. Dame la lana. Dame la lana, puto. Mira, no, como quedar atrapado aquí para siempre, mira. Aquí tenía una forma, Adiós. Ah, no. Igual puedo seguir nadando, puto. Está tan mami, bicho. Ayúdenme. Ayuda. Voy a decirle que la ayuda. Mira, salgo nadando, puto. ¡Nunca! ¿Qué pasó? Pensé que hiciera algo malo, weón. ¿Qué hace? No puedo matar a los esqueletos, ya que... Quiero... Hola. Hola, Pito. Hola, Pito. ¿Cómo estás, Pito? Yo todo bien. ¿Qué pasó acá? Bueno. Marco anda ya. Me sacó el server. Hola, Marcos. A ver, me voy a robar un arco y 2 stacks de flechas. Dale. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Los niños. ¿Cómo está el perro? Uy, ¿qué hay acá? Más un poquito la... este cofre está lleno, weón. Más un poquito la... A ver. A mí me sacó, pero ya me voy. Así que... Sí, tengo ahí mi almacén. No, hay que hacer algo con ese cofre. La vida bien. La vida bien, el perro ahí. Sentado de pan en mi casa. ¿Dónde ponemos las armaduras? Ahí tengo un cofre, creo que está lleno. Así que dale al DR. Está casi lleno.
Para cargamos esta piedra y la desencantamos. Lo hacemos con 800 niveles. Sí, zaf. A huevo. Voy a tirar las armaduras ahí. Voy a hacer algo, para, voy a hacer algo. Uy, weón, cayó un full cuero. Pare, voy a tirar las armaduras al spawner. O acá donde caen los zombies. Voy a hacer algo de cosas abajo, mejor. Ah, chinga, su madre, mejor. Está acá, está acá. A ver. No podemos quemar el cuero. Rompió el dedo. Perfecto. Espina, respiración y rompibilidad 2. Dow. Hay una muy OP que creo que tiene prote 4. Pero de oro. Qué linda cagada. Uy, los arcos, man. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Al final, bueno, de igual. Nada. De igual. Voy a tirar todos los arcos que no están encantados acá, que están rotos. Ok. Ok, pero... ¿Hay un encendedor por ahí, no? Ahora mismo, no. Chale. Iba a prender. ¡Uy! Esa experiencia. Ponte en palaro. Puta la cuestión, ¿cómo hago esto? ¿Qué haces tirando el libro ahí? Estoy buscando... Los libros se leen. Chinga tu madre. No se muere la América. Estoy en busca de... Hay un gato acá, weón, qué mierda. En busca de un encantamiento decente. Recupero. Agarro el más barato, lo encanto y así cambia el... Este. Así reseteas todo. Rompible. Ya voy a agarrar afilado nomás. Sí. Media hora por un afilado de... Voy a buscar en casa un encendedor. O al menos pedernal. Cuidado con el spawner, está lleno de arcos y no creo que te llenes el inventario. Ya está lleno ya. A ver ahí. Listo con esto. Aldea Marco, por... ¿Por qué agua en tu casa? Yo no puse agua en mi casa. Bueno, digamos que está un poco mojada tu casa. Puta madre, güey. Y no fui yo esta vez. Esta vez. Bueno, magia, magia, magia.
Buena, Tito Dios. Tito Dios Pizarro. Hola, Tito. Tito Dios. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Qué me cuenta? Te vendo dinero. Vender el dinero. Pero rápido. ¿Qué? No termina, está ya. Me parece bien. Maravilloso. Hay un puto con espinas, o sea. ¿Qué puto? Muere bastardo, concha tu madre. A la mierda que subí, ¿no? A la verga, man. Encontró. Mata. Un arco con poder 2, o sea. Ah, puta el de asco. Voy a hacer un arco, weón, porque demasiado arco me encantaba. Necesitamos una piedra fácil. ¿No hay en las aldeas? Por ahí. Ah, en la villa que está cerca de la cueva que fuimos a hablar de las sierras, no hay una. Agárrate uno. Más ni que robar, o sea, yo soy argentino, robo. La mierda. Acá hay un buen arco, mano, le voy a poner power ahora. Irrompibilidad, poder 3. Ah, chinga su madre, cabrón. ¿Infinidad 1? No, 2 es no, o sea, no jodas. Ahí, pero es... Hay que estar en un cofre mío, por puto, no, pero este tiene más encantamientos por eso. Y está acá en el cofre de lo que cae del spawner. Ah, pues dale, dale. Uy. Dale caña, chaval. Lástima que tiene puñetazo, man. Lo que sería empuje en otro idioma. Idioma peruano, man. ¿Qué otro idioma? Corrompibilidad 2, poder 2. Acá hay un poder 2, lo voy a juntar con el... Date comentando el gameplay. Vamos a seguir comentando el gameplay. Sí, Sas, comento más que el propio que está en el stream. Así es. Poder 1 lo hago poder 2, y el poder 2 lo hago poder 3, y el poder 3 lo hago poder 4. Listo. ¿Y eso da? ¿Qué chinga tu madre? Se va a chingar a su madre sacando 9 corazones. Si la das. Ah, huevón, no hay... Ah, acá está. Voy a ir a ver mis planos. Para nada estoy viendo un video. Claro, no. Uy, ya está. Por uno... Está acá. ¿Por qué está acá? No tengo idea. No, a ver. Afinidad al agua, dou. Para un casco de broncanto. Te vendo dinero. Tiración. Protección contra explosiones. Protección 3. Un casco de cuero. Shit. Tienes un yungo, ¿no? Sí. Arriba de la mesa. A la verga, ¿qué es? Un craftivo.
Por 2 más por 2. Por 3. Por 3 y por 3. Y ahí por llegó 4. El... Llegó el... Por 4. ¿Qué? Felicidades. No necesito experiencia. Aprende, pues. Así que sí. Dale. Si ves el, los esqueletos ahí abajo, no los mate, por favor, si vienes de aquí. Dale. Vas a quedarte AFK. Felicidades. Quizás. Salcedo, por fin... Confeso. Man, ¿por qué cada rato me notifica de Panaland, man? ¿Qué mierda? Si Mike no está haciendo directo. En el fondo todavía está haciendo directo. Ya por lo menos 8 horas de stream. Todavía no muere. Van adelante. Ya va a volver. Volverá. Bueno, que ya es suficiente. Uy. Van adelante, no murió, solo se fue a otro lugar. A ver. Otro capítulo de debería poner. De hecho, no fuimos a otro lugar. Ah, bueno, me quedo AFK, le contesto a al peruano que vende el droga. Híjole. Man, voy a tener el arco definitivo. Lástima que el punch, no más, si no estaba re piola el arco. Ya. Igual está pelo un arco con punch. La con mierda, me disparó el Mike. No entiendo ese mensaje, flecha disparado a Mike. Bueno, igual perdí las cosas y las coordenadas, así que me voy a dormir. Puta. Qué sad. Qué triste. Es que fui a por buscar eso siempre una... siempre cuando muere... Cosas. Ah, el Snow muere y está en el stream, o sea, le vale pito. Se guarda las coordenadas. ¿Cómo hacer con...? Adiós a... Adiós a los... A las... Esmeraldas que robé. ¿Por qué lo pone al revés? No tengo idea. Pero iba a seguir el diseño fiel. Para nada de un tutorial, claramente. No, obviamente, plano mío, obviamente mío. Sí, todos mentalmente. Creados en el momento. Sí, para nada estoy viendo YouTube. Un video de cómo hacer un establo en Minecraft, tutorial de construcción 2019 por Mini Martin. Y tiene un unas gafas de una de esas gafas que me da mucho cringe decir que ni me acuerdo el nombre. ¿Las de Tug Life? Sí. No, bueno. Bueno, me quedo ahí, pescando, pensando en la vida. Dante, ¿contará como mi diseño si la modifico? Porque no sí, que... contará como tu diseño. Entonces, amigo, es mi diseño, ¿no? Es mi diseño, nuestro diseño. Nuestro diseño, claramente. O sea, le cambiaste un bloque y es tu diseño, porque lo modificaste. No sé... Maravilloso. Lo patenté. Ahora lo voy a... Ah, de patentarlo también. Te robó el... Patentó una casa en Minecraft. Y le decís... El que te robó el... Lo demandó y tiene que correr el mundo. Qué verga. Y el video. Y el canal te lo tiene que dar. Me tiene que dar un peso. ¿Cuánto me mide? Te tiene que dar un bolívar. 1.70. Man, voy a buscar una piedra a afilar, man, porque... A todo esto, ¿dónde está el vuelo? ¿El qué? Por acá está el vuelo, creo. O sea, el pueblo. Salí al exterior. Aldea.
El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. Ok, Dante. Ok, Master. Para nada estoy lagueado, ¿no? Para nada. Dante, dígame, don. ¿Viste la imagen de... ¿cómo decirlo? Una imagen curiosa que tenía el Arnold, guarda. ¿El Arnold? Sí, el Arnold guardada. ¿Cuál causa? No, no la vi, man. Guay. Ya te lo voy a mostrar. Ala. En los próximos segundos. A ver. Ok, foto. ¿Tenía ver todo listo? Che, puedo sacar el server, cuidado. Advertencia. Dante, si te está acumulado esqueleto, mátalo. Ahora mismo estoy llevando la piedra al alfilar al spawner, así que no pasa nada si se cierra el servidor. A ver, vamos a ver. Voy a intentar que no se cierre. A ver. Ay. ¿Se cerró? A ver, los próximos segundos sabremos. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, puse un bloque y todo normal. ¿Quién está en el Nether? Ya tengo que abrirlo, moverlo, rápido. Ahí. Ahí. Listo. ¿Quién está en el Nether? ¿Marcos? ¿What? Marcos, ¿qué haces ahí? Te voy a enviar un mensaje y te voy a escribir pito. Pito. Ya. Preparado. ¿Estás preparado, Dante? ¿Quién sabe dónde conseguir madera de abeto? ¿Estás preparado, Dante? Envíemela, Don. Hola, Joto. Uy, esa no, creo. Espérate, tengo en el escritorio una que se ve así rápido. El Marco saca todo random, man, buscando cuarzo. No sé por qué se pone así. Ya, pero descargan. No es nada malicioso. Ok, no es un troyano con coronavirus, claramente. No, no, un troyano. Creo. Creo. Prende. Ahí lo veo. Usted confía en antes. ¿Qué podría pasar? ¿Patitas fantásticas, o cuál? Patita cualquiera de... No, ahí la descargué. Y mírala, y dame tu opinión. Una imagen. Una imagen curiosa. Descargado. A ver, please. Patita fantástica. Bueno, tremendo formato también en el que está, ¿no? JIF. No, sí, sé, bueno, no sé por qué están. Cámbialo. PNG o JPG. PNG, claramente. El diablo anda suelto. Voy a renombrar. JPG. Cambiar. Procesando. ¿Qué verga? ¿Y eso? ¿Qué? Pero mira quién es. Sí, lo vi. Por eso mal. What? ¿Qué? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa?
¡Qué mierda! No quiero rastros de esa mierda en mi celular, mala de leña, la verdad. ¿Estáis bien, chico? Estoy bien. Yo uso la parita. No. Uy, el Marcos tiene transportándose, weón. ¿Tú eres del Team Goofy o del Team...? ¡No! Rompí un bloque de hielo. Te corto un coco. Voy a picar más hielo. No sé dónde está el... Ah, de hielo. El Silta 8 lo dejaste en el spawner. Man, está en el spawner, ¿eh? Entonces agárralo. Pero no sé dónde está, sinceramente. No, ¿me vetas tu pico con fortuna? Sí. Juntémonos en la casa. Te lo paso. ¿Qué es eso? Siltouch. Voy a dejar la piedra de afilar acá. Toque de seda, es un encantamiento. Que ayuda a que algunos ítems no se rompan, así como el vidrio. Ah, no, vete fortuna, casi la cago, güey. El fortuna es para multiplicar los ítems de los ores. Por ejemplo, si de un resto sale 4, pueden salir más como 7 o 10. No, puta la wea. Ah, puta la wea. Puta la wea, ya. El diablo anda suelto, va pisando el movimiento. A la madre, que hay arcos con encantamientos, weón. Pero son encantamientos de mierda, o sea, y de tranquilidad de uno. Madera, Poder uno. Cuarzo. Y vaya. Tierra, ladino. Pito. ¿Por qué pito mato? Establo, es un establo. Intento de establo. La madre. La madre causa. Diablo anda suelto. Puta que se me pegó la puta canción de mierda. Vente, por favor, me va a llevar el copyright. Tendrá copy esa mierda. Quizá. No lo queremos saber. Por favor, chicos, que cantaron esa canción. Tampoco me quiero que me prohíban el video en 19. Tingle. Aliado tuvo miedo cuando nací yo. Excelente. Puta, hablo pura wea. Mejor me quedo callado un rato. ¿Cómo que nivel 13 me pedía nivel 16? O sea, tan pendejos, weón. No tengo el arco definitivo, chavales. Chavales, 10.000 likes y sorteo al Dante. Uy, sí. Llegué a los 10.000 likes esta mierda. La puta madre, me abrió el pie. Ahora aquí es. Ah, sí. Snow en Karmaland, por favor. No se regalan las cosas. ¿Sabes? Vamos a ir a Karmaland. Sí, sas. Ahora el que sigue del tutorial. No, para... Kurikita Kati. Kurikita Kata. Mira cómo va la parte de atrás. Ah, sí. Ok, pero listo, ya me quedo claro. Ok. Esto está 100% ahí. Ok, boomer.
digas. Ahora buscar un bioma de hielo, man. Diablo anda suelto. Tengo cuerda. Ah, yes. Uso. Yes. ¿Dónde se fue mi mes? Cayó. Sí, ahorita vengo, van. Dante anda más cortado que no sé. Que mis venas. Pinche sad boy, una. Para, por favor. Mi nieve. Man, te devolví la nieve. Golpes, te devolví la nieve. No voy a decir que no. Posiblemente haga. No haga directo después si le interesa saber. Oye, ya, a mí. Chat del. ¿Qué verga hicieron acá, weón? Ah, dog, amigo, que rompió la. Vamos. Chavales, les tengo que informar una tragedia. Dante es peruano. No, mi secreto. ¿Y ahora? ¿Quién está jugando ahorita? Me van de nieve. Pero te la devolví. Vamos, apresúrate, puta madre. A ver. Ahora que es. Ahora que es. Ah, le vale pito ya. Ok. Felicidades, hijo nacido. ¿Dónde está mi asadito? ¿Qué quedó un asadero? No sé, bro, es mucho lío. Tenemos un ahumador a catopro. Eso es. ¿No tenemos un Ender Chest, man? What the fuck? Desde ayer. A las 5 de la mañana. ¿Verga? ¿Escuché algo? ¿Qué escuché? Pam. ¿Sonó pam. Algo? Ahora mismo. Chicos. ¿Qué fue eso? ¿Sonó algo? Acá sonaron, pero no tengo idea. Están robando. No. ¿Cómo hicieron esto, weón? ¿Qué cosa? Porque hay una pecera. Yo hice la pecera. Man, ¿qué clase de pecera es esta que tiene los pescados en los bordes y no salen de ahí, o sea? Están esclavizados en el fondo. Maltrato, pececillo. Pececito. Una mesa de crafteo voladora, esto ya viola las leyes de la física, bro. Como que sonó una alerta, pero no va a sonar. Es más. No, tampoco quiero buscar en Google, si no voy a botar el server. Ah, pero lo puedo buscar en el celular, vamos a buscar. Vamos a poner peor la mirada artista aquí. Me tapo. ¿Qué hace? ¿Dónde hay un bioma de nieve todo esto? Poco se habla de la música de Minecraft de fondo, señores. Sí. LM. Mira, Steam Glass. ¿Qué mierda estoy haciendo?
Uli. Uli. No, el alerta peruano. Anda, ponte en cuarentena, diente. Chale. Vamos, tres loops. Efecto raro el Minecraft, que si te vas a la derecha se ve más grande las cosas, pero si ves de frente son más pequeñas. What? Mira. Ah, voy a ver el directo, para. Mira la casa. Mira, si te miré a la derecha, está grande las cosas. Pero si miras de frente, está normal. A ver, lo veo. Mire. Ah, sí, será un tipo un efecto ojo de peso o algo así. Box. O sea, no. Y así. ¿Dónde andan todos? Vamos a testear su fe. Debería salir ahora. Vamos, si funciona. Ojo de pe. ¿Pero eso es de faul o...? Eso, Homero. Supongo que será un efecto de campo de visión, nomás, ¿no? Man, eso es Homero. Vamos a ponerlo. Dejé papas en el ahumador para el que quiera. ¿Quién es este? Mala puta madre, Arnold se me cambió la skin, a mí también puso. Vamos a poner al mero aquí. Quédate quieto, pibe. A la vuelta. Para que te ahí está. Chavales, lo vengo preparado. Bueno. Por aquí. Ok, pero bueno. Sácate el pañal de la boca. ¿De la boca? Son... ¿Cómo se llama eso? Las toallitas. No, espérate, y por si no es poco eso, aguántate. ¿Te gusta mi sistema de iluminación automática instalada con mucho esfuerzo? Ok, pero bueno, gracias por tu opinión. Que me... No. Chale, eso me recordó cuando... ¿Oh? Portaron las coordenadas. Y otra vez. Ahora sí, amén. Ah, que está bueno, o sea, es un buen diseño. La golpe. Hola. Ah, es la casa de Bulpe. Dobo, está recuerdo. Cuidado con. Tiene una cabeza de chancho en la puerta. Está dejando el cerdo, puto. No me puedo. Salió. Sale. No,
no, Dinnerbone. Mira, no se da vuelta. Una especie única. Ah, que se llama Dinnerbone, lol. No se da vuelta. A ver. Era con doble N, ¿no? Sí, seguro que era con doble N. No, pero era. Era Dinnerbone, así normal. No sí. Era con las mayúsculas, creo. Bueno, le puse 2 N. Ahora se llama Dinner. Escena de hueso. Ahora, Snow, quédate quieto, quiero cuando salga este arco. ¿Cuántos niveles tenés primero que nada? 15. Ahí va. Fue puta. Pobre. Hombre, pensé que tenía full vida, man. Tenía full vida. ¿Cómo que tenía full vida? Mira, mira el directo, estaba full vida. What the fuck? ¿Por qué me sigue el chancho? Ah, por el... ¿La carne o qué? Sí. La carne. Ah, no, las papas, son papas. Con razón. Las papas. Vendí pa' acá. Ah. ¿Dónde están todos mis cubos? Faltan como 10.000. Arnold, no tengo que agarrar algo, mis cosas. Son pura construcción, di la verdad, por favor. No, no agarro nada. Tenías piedra. Piedra de esta de ladrillo, bloques. Ladrillo. Sí, 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 sí. ¿Cómo saca tanto? Sí, 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 tengo un poco. Toma. Qué verga, man. Pero, ah, me parece bien que me las pasé, me las pasé. Ah, pero. Hola, Ulpi. Esto. Y de paso toma dos huevos, mis dos huevos. Ah, tu huevo. Un palo. Están muy. ¿Por qué, murió? No, me. Querí otro flechazo. No. Déjame en fin. Que no te iba a disparar a la web. No, espera que grabó. Ayuda. Me voy a mi casita. Me voy a camuflar. Me voy a camuflar. ¿Dónde estás, no? Misión cumplida. Misión cumplida. Deja pegar flechazo, su foto. Mira, hachazo en el hocico. ¡Hola, verga! Ah, no lo tendré, madera. No. Madera de. Adetu. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que me cobre a ver si me encuentro. Creo que no. Tengo madera, no. ¿De abeto? Sí, po. Dame, loco. Necesito todo. Te mando con un flechazo. En la frente, por favor.
No, no. De nuevo me bugué y ahora estoy con la animación de... Sí, con la animación del lava ballesta. Del arco. Man, ¿quién puso agua en mi casa? Perdona todo esto. Ah, dos, ya entendí esta mecánica. Ah, bueno. Mecánica. Claro. Entendí esta manufadura. Manufacturación. Eso mismo. Le costaba, amor. No uso palabras tan complejas en mi vida. No, como esternocleido más tu idea, ¿no? No, no, paso todo el día diciendo esternocleido más tu idea. Sí, estás. Mamá, hoy entrené el esternocleido más tu idea, me siento mucho mejor. Qué verga esta casa, weón. Man, ¿quién se robó el diseño de la casa de Pangolin? No voy a adentrar en detalle quién se lo robó. Al Marco. Uy, tiene un diamante. Me robó el diseño. No, no hay un bioma de nieve. Estamos en un bioma de nieve, pero no hay nieve. Hablando de diamantes. ¿Qué pasa, loco? ¿Me lo robaron? ¿Qué? ¿Me lo robaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te robaron qué? ¿Cómo te robaron los diamantes? Tenía 9. ¿Quién te roba los diamantes? Ahora sí. ¿Quién fue el foto? ¿Eh? Yo estaba cambiando mi skin. ¿Quién fue el foto? Vamos a buscar a un culpable. El culpable será... Ese. Exiliado a lo... Ese. Vamos a la casa de ese. No. Vamos a quemarle la casita. ¿Tengo un encendedor? ¿Lo prendemos fuego? No. Busquemos evidencia que inculpen a ese que... A ver, tenemos aquí escondido un caballo. Se llama Juste. Perry se pone la skin. No se pone la skin de... De Donner, weón. De Donner. A la mierda que tiene el libro ese. Te lee mucho, weón, este. Todos son puros manga de Joto. Salió el caballo. ¿Qué mierda hicieron, man? Uy, lo tenía ahí en aislación y yo lo salvé. En cuarentena. Chale. ¿Qué pasa, señor Alel Walker 1? Un solo para arriba. Por ahí. Por ahí. Por ahí donde está la tierra. Por ahí un salto. ¿Quién está haciendo esta pedazo de casa, what the fuck? ¿O es un puente? Es un puente, wey. Puta. No, es un puente. Ay, ¿qué casa, wey? ¿Quién va a hacer una casa ahí en el... No sé, man. Es un puente que no terminó todavía. Pero si está terminado. No está terminado. Ah, su función cumple. La función está hecha, pero no está decorada. Apropiadamente. No importa la decoración. Lo que importa es la funcionalidad. Como la casa de un youtuber. Nací en YouTube. Que conocemos todos. Me está buscando la skin.
Snow, te tienes que grabar cuando haya un terremoto en Chile. Terremoto captado en vivo. Mira, estaba buscando skins de perro y me salió esto. Uy, qué bien. Qué mierda este perro, tapo, weón. Perry Akatsuki muere. No, pero espera. Ahora viene la mejor versión. Llevémoslo al agua a que se bañe. Espérate, la mejor versión. Con esto me quedo. Espérate. Uy. ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué mierda? Esta mierda. A ver, Snow. Te siento, se siente. ¿Qué piensas del Perry versión viajero? No sé qué. Les cuento que es una. Refleja nuestra sociedad hoy en día. Refleja todo lo malo y lo bueno de nuestra sociedad. Mira, su cara demuestra el estrés de todo el planeta. ¿Por qué estoy comiendo papas crudas, weón? No sé, yo tengo hambre. Sé que me suena. Está reflejando una sociedad. Con esa cara, mira, esa tiene un impacto. ¿Cómo está el impacto social total a nivel global sobre el coronavirus? Y este gorro representa. ¿Lo puedo matar? La avaricia a nivel mundial. Todavía no termino, weón. La avaricia a nivel mundial. Y su traje representa. La sexualización del cuerpo. La sexualización del cuerpo de las mujeres, weón. Significa que Perry es moderno. Sí. Perry es millennial. Y es aliade. Perry es inclusivo. Sí, sas. Sí, man. Le tiene un precioso golpe y si le pega, le pega. Uy. Va un flechazo, Snow. No, hijo de puta. ¿Te vi? No, casi. Mira, mal no me dio como comer, weón. A ver, este. Sí. ¿Qué es esto? Hola. Perrita. No. A ver, Dante, ¿de qué es tu skin actualmente? ¿Qué pasó, Dante? ¿Actualmente de qué es tu skin? ¿Qué representa? A mí porque está bugueada. Veo la skin de Perry, literalmente. Mira, yo te veo con una skin rara. ¿Qué es esa mierda? Es como... Mira, es como un nazi con una bandera y ellos. Ah, esta skin. O sea, y se me cambió a mí también esa vaina, no. What the fuck, estoy burlando, man. Ahí está, ya dejé de estarla. ¿Con qué skin me veo ahora, Snow? ¿O me sigo viendo con la skin de mierda esa? Soy estar con la skin de esa. Pero actualmente, vale. ¿Qué significa esta mierda? No sé, ahora me pongo esta. La del asado. Sí, el asadito. A ver, me pongo la que tengo normalmente. Ahí está. Man, la puta madre de cambiarte la skin, otra vez se me cambió.
Man, ¿por qué subí así? ¿Qué hora tú tienes la mía? No. Es el verdadero Buzz Lightyear. ¿What? ¡La puta madre! ¡Muere, mi directo se ve! Ay, listo, me pongo esta skin. Esta skin me pongo. Uy, sac. 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 Listo. Es el roleplay, calla mierda. Calla puta. Vamos a hacer un documental del legendario mundo de Nelson Mauri. Te veo con la... Dante, vamos a hacer un documental del legendario mundo de Nelson Mauri. Así que... Ponte aquí. Nos vas a enseñar tu casa y qué tal la arquitectura a nivel... ¿Qué opina y tu opinión sobre él? Puta madre. ¿Qué hacéis, po, weón, conche tu madre? Para, guachina. Guachina. Vamos haciendo el documental, ya. Vamos a hacer un montón. Espérate. Tengo los brazos todavía. Vos, con un palito selfie. Ven acá. Con tu palo de madera, weón. Espérate. Una bala de Blade, toma. Ahí está. Buena, gente. Hoy vamos a empezar el documental de nuestro mundo, mejor conocido como el legendario mundo de Nelson Mauri. Aquí con el señor Alan Walker 1 y con Dante Arias 2001. Vamos a partir primero con Dante Arias. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este mundo, Dante? Este mundo es una mierda. Tremendo emo. Este mundo es una mierda. Este mundo es una mierda, wey. Tremendo sad, wey. Vamos a darnos un invitado de verdad. A ver, ¿te opino del mundo del Sumori? Sí, opinión del Sumori. Opino que el mundo de Nelson Mauri es muy... muy... ¡Atentado! ¡Atentado! No, cuidado, mi pico de diamante, maricas. Me lo regaló mi pana de Venezuela. ¿Mi pana de Venezuela? A ver, sonemos acá, estoy quietito. Puto Dante, no se pase una entrevista normal. Man, este man era, vos era, a ver, el Arno era John F. Kennedy, man. Puta madre, man, como que llegaste la entrevista, weón. Ahora hago la entrevista, man, que me quería reír y me empezaron a dar de putazo, weón. Ya, bueno. Vamos a poner palo, agárrenme el palo. Vamos a empezar de nuevo. Uy. Muy buena, gente. Hoy estamos en el documental de legendario mundo de Nelson Mauri. Hoy estamos con dos invitados muy especiales y algún miembro actualmente están conectados que nos van a dar su opinión. Vamos a partir primero presentando a señor Alan Walker 1. Saludame. Hola, perritos. Y aquí está Dante Arias 2001. Saluda. Oli. ¿Por qué siempre hace saludo ahí de salto, güey? Bueno, cosa... Tiene ladillas. Ya, cosa tiene aparte. Ladillas. Tiene ladillas. Tiene pidulle. A ver. Cuéntenos, Dante Arias. La puto lag que tengo. Espérate con el lag. Habla. A ver. Cálmate. Se normalizó ahora. Bueno, vamos a partir. Bueno, mientras... Primero el Arnold. Pero sí, ya saludé, pues un huevón. Saludo, pero ya. Vamos a partir con Arnold Meneses. Hola, Arnold Meneses. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Yo estoy bien. ¿Qué nos puedes contar del legendario mundo de Nelson Mauri? Mira, a ver, te lo explico así. Arriba, que le pega. Listo, vamos a tirarlo aleatoriamente. Momento.
Lo que va a salir es lo que me parece el mundo en el Zoom ahorita. Este es como el... Mierda, lo puse acá. Bueno, acá. Esto que me parece el mundo en el Zoom, Mauri. Se rompió. Chandy. Ya, polo. A ver, mejor así. Toma, pon el cuadro, güey. Dale. Mira, me parece esto. Venezuela. Muy bien. Ya, bueno, señor Allen Walker, no puede ser un tour a su mansión youtuber. Por lo que hice, todavía está en proceso. Sí, se me falta. O sea, no, ¿quién nos puede contar de su arquitectura, señor Allen Walker? Pues comenzó como una isla cualquiera, en la que me iba a hacer solo una cama y se acabó. De hecho, por eso está solo una cama en la nada, en un puente. Como puedes ver. Uh-huh. A mi izquierda, aquí está la cama que me enseñó el tipo. ¿Tiene historia esta cama o no? Mierda. ¿Tiene historia esta cama o no? Si tú, mira. Si tú tienes alguna vez calor, quieres dormir fresco aquí, te agarra hasta la lluvia y todo. En la cara. Tú ves mojado. Me parece maravilloso. Casa de Menecator. Mira, acá está mi caballo con síndrome de fidget spinner. Ok. Me parece muy interesante ese caballo. Mi gato que no tiene nombre todavía. Mi perro Rufo y el pollo ese que una vez cierto individuo me llenó de pollos de la casa. Sí, ¿quién que para nada dio lag. ¿Quién habrá sido? No vamos a hablar de quién fue. Bueno. Mi golem de nieve, que este sea en realidad el cuarto o tercero, porque cierto pana de Venezuela me lo mató, me lo apuñalió. Yeah. Y esta es mi piscina para hacer los retos con cinta americana. ¿Para hacer puentes con cinta americana? Sí. Ya, me parece correcto. ¿Y que no puede montar del segundo piso? Segundo piso aún está en obras. Ya está el ascensor. Necesito arcilla para, bueno, sí arcilla, para hacer ladrillos y comprender el piso al menos. Pero todavía falta un vergo. Así que todavía le falta a mi casa. Au. Me parece bien. ¿Algo más que añadir, señor Allen Walker? Aquí. Esa trampilla. Quiero hacer una entrada que conecte al Nether, a los otros portales, pero valió pito. Cierto man también que ocupó. Obsidiana nunca me la devolvió. ¿Quién habrá sido? ¿Cierto man? ¿Cierto man? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Creo que fue el Ezequiel. Calla tu enano. De repente haya sido Ezequiel. Vamos. Este tipo está skin de mierda porque es la única que me deja. Vamos, Dante, hacenos tour por tu casa. Bueno, ¿quién nos puede contar de tu casa primero? Buenas, mi casa fue destruida como 5 veces, fue quemada, incinerada hasta las cenizas, pero mi casa es como un fénix, resucita mejor que nunca, tu puto saque. Usas a pegarme en mi puente, mamá huevo. Me voy. Ya, vos tienes que hacer un tour por la casa de youtuber. Ay, Dante, ¿nos puedes decir cuál es la entrada? Porque vi que se puede entrar por aquí. A ver, tengo tres entradas. Tengo se tres entradas aquí, a mi casa. Se puede entrar por aquí. Y por el lado también. También se puede entrar por aquí. ¡No! ¡Para, mamá pinga! ¡La puta madre! ¿Qué hace con mi propio deseo? Fuera. Bueno, esta es mi casa, señor. Como ven, la decoración es una puta mierda. Estos carteles me los puso cierto individuo. No sé quién es. Y acá podemos entrar. Y no hay nada decorado. Porque me lo destruyeron 5 veces. ¿Pero qué tiene de pensado hacerlo en un futuro esta casa? Nada. Man, no voy a construir algo para que me lo destruyan después.
Bueno, y como vemos aquí, simplemente una casa épica. Así que continuamos a la siguiente casa. No, espera. A ver, lo aparte más de la casa de la bandera de Boquita. No, 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 pero están obviando algo muy importante. ¿Qué va? Ah, sí, aquí... el miado de... Ah, no. También aquí, antes, recuerdan, si hacen memoria, antes era todos estos árboles. Y cierto individuo enano incendió. Espérate, volveme el toque sidoso. Gracias. Perdón, Arno. A ver, no iba a hacerlo. Ese Senju, actualmente estás conectado a Discord. Si estás conectado a Discord, por favor, dame una respuesta. Parece que no está conectado a Discord. Así que le voy a pedir amablemente a don Ezequiel, si me está escuchando ahora mismo, que se conecte. Ese. A Discord es importante. Bueno, mientras vamos a ir con el documental del legendario mundo de Nelson Mowry. Aquí vemos nuestro ritual de iniciación que después de darle la cálida bienvenida a nuestro túmulo, nuestro templo sagrado, nosotros dirigimos. ¿Por qué me quieren matar, man? Nos dirigimos hacia aquí. Están siguiendo los dos pendejos. A bañarse en meados de chica gamer salvadoreña. Hirviendo, obviamente. Y eso nos puede dar el pase para que podamos vivir en la armonía. Todos los miembros. Ya, ahora si Ezequiel se conecta, sería maravilloso para seguir el documental. Me voy a la verga. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Dinerbun está suelto. No. Sí, está en el establo. ¿Qué hace Dinerbun en el establo? ¿Quién es, cabrón? Voy a buscar zanahoria. Lo tengo una cuerda, man. Hay una cuerda, me lo... Ahí lo suelto. Venga aquí, dinero. Por eso es Zen. Ese Zen llevando la mierda. Ojalá se conecte en Discord y podamos tener una charla. No, creo que voy a decorar mi casa porque en serio están en la verga. Pero me la van a destruir otra vez, así que. Vamos a darle un lugar en el que estar a nuestro amigo. Nuestro amigazo. ¿Dónde dejo a Dinner Boom? Vamos a bajarle aquí. Cuidando la entrada. Se le soltó. ¿Dónde lo dejaste? Ahí. Ah, bueno. Se le soltó. Ahora lo solté. Puta madre. También. Ahí está nuestro amigo Dinner. Bueno. Ah, Thomas Noob. ¿Qué vos? Bloqueo obsidian. Gracias. Ahora, ¿quién podría seguir el documental? Bueno, yo por mi parte voy a comentar. ¿Vulpe o no está Vulpe? Vulpe. No sé. Si anda adentro.
O el Marcos, no sé si Marcos quiere hacer un... Sí, un documental. Un tour, tour house ahí. Cuando sea un youtuber. Boliviana con vistas al mar. Mira, por mientras... Voy a... decirle a mía para que la piense, Marco. ¿Cómo va a describir tu casa? En proceso. Bueno, aquí... en primer plano vemos la... la mansión youtuber. Estilo... estilo peruano. Hice con ayuda de nada, corta todo este plano en mi cabeza, obviamente, con unas decoraciones rotas. Pero yo bueno, no fui. Con algunos videos rotos, pero eso ya lo de menos. Y luego, aquí poseemos la habitación provisional de algún invitado, como puede ser Darchinobu o otra persona, perfectamente. Aquí está mi habitación, que tiene un hombre de nieve. Cual no sé por qué está actualmente aquí. Y aquí vemos al señor Alan Walker aquí, en nuestro sitio favorito, donde pasamos la mayoría de los miembros. Un end de chest con mucho horno, con... con un almacenamiento bastante contundente, donde cualquier miembro puede sacar lo que quiera. Y aquí en el tercer piso tenemos una pecera con estos pescaditos bastante curiosos. Y de ahí termina nuestra mansión youtuber con unas vistas muy preciosa hacia el puente donde va a conectar la, el donde aparece el usuario con la demás. Y la casa de todos los miembros. Bueno, ahora vamos a ir a la más sencillo del Marcos con Marcos con sombrero, a ver si nos hace un tour por su casa YouTube. Hola Marco, ¿cómo está, amigo? No, le iba a preguntar cómo está, le iba a pedir eso, pero bueno, da lo mismo. Le voy a estar haciendo un tour por su mansión YouTube en proceso. ¿Y qué nos puede decir de bomba? Ayuda, ¿qué pasó, Arna? Estoy en demolición actualmente porque las cosas. ¿Ocurrió algún incidente o no te gustó los materiales? Mudo argentino. Argentino. ¿Cómo te quedaste atrapado en tu casa de TP? ¿Por qué me iba a hacer TP? ¿Qué pasa? Te quedaste. TP, será de Walker. Ahí está. Esa es una trampa que puse ahí. Damos de decoración, pero terminé siendo una buena trampa. Vale, Dios. Esta, mira. Mira, una trampa anti boludo. ¿Dónde estás? No te veo. Me quitas. Ahí, esa trampa anti boludo. Uy, la puta madre. Esa trampa. De momento han caído dos. Hay hasta pollos ahí, man. Hay dos pollos ahí. Ha sido todo un éxito.
ahora aquí miembro más lo puedo entrevistar. A Vulpes. ¿Vulpes mostró su casa? A Vulpes debería mostrar su casa. Aquí vemos a un argentino suela en su estado, en su hábitat natural. Y Sad Boy cortándose las venas con fruto del bosque. Vamos a ver si está la señorita Vulpes en su casa. Hola, buena. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Quería ver qué opina usted de Legendario Mundo de Nelson Mauri y la actualidad que llevan, el tiempo que lleva aquí. Y que no haga un tour por su casa, si no es tanta molestia. Si es molesto porque cuesta que viene esta wey. Ya, pero por lo menos un... Bueno, no nos dé la opinión, pero den un tour por su casa. Que no podemos estar de su casa. Tiene una bonita arquitectura de tono... No sé cómo es... Sí, lo, pero tiene un toque bueno. Viene con un árbol bien decorado. Que parece de esos árboles en miniatura, pero en grande. Puta. Y tiene una cama con un estilo morado bastante contrastador con la casa. Tiene un fondo bastante precioso en la casa. Y tiene de mascota. Buen resumen de la casa. Tiene también de mascota unos pollos. Y también tiene muchas cosas dropeadas en el suelo. Tiene dos gallinas de mascota. Tiene una pequeña que se llama Rudolf y otra que acaba de ser asesinada. Pero esta Rudolf tiene potencial. Porque así, en vez de ser sacrificado, está aquí con nosotros. Hijo de puta, no lo mate. No mate, Rudolf. Casi te mata a vos, weón, por querer matarlo. ¡Hola, verga! Mira, aquí le añadí un toque Gucci a la casa. ¿Gucci? Con un cuadro. Están peleando en Kingdom Fighters. Descata nuestra sociedad, que vivimos de peleas. Esto es guerra. De guerras y no podemos vivir en paz. Esto refleja perfectamente nuestra sociedad hoy en día. Me parece un cuadro muy profundo actualmente. No, feo. Muchas gracias, Abraham. Gracias por tu apoyo, Abraham. Hi, yo soy. Hi. No, venía acá, no. Vení acá. ¿Dónde estoy yo? Acá. O sea, parate acá en este bloque justo donde estoy yo. Ya. Si te das cuenta, en ese, justamente ahí, siempre hay un 7 en las coordenadas. La casa de Vegetita. Barre Kildan.
No, puto, me voy. Hey, ah. Si le doy un flechazo a Dinnerbomb, man. No, Dinnerbomb. Dinnerbomb está bastante bien. Bueno, y creo que esas son. ¿Este perro? Las... ¿What? Ese es mi perro. Es su. Bueno, voy a decorar mi casa. Puede... porque oh, es tuyo, Dante. Mierda. Parece tuyo. ¿Cómo? Es tuyo, de... No te está siguiendo, seguro. Ahí me sigo. Vamos, ven. Man, no tengo ni siquiera hierro en la casa. Por eso no quiero decorarlo. Bueno, voy a buscar materiales en tu casa y la decoro. Bueno, ¿qué más puedo decir? Es no bueno, es me hago caso. A ver, volví, van. Tuve que solucionar algunos problemitas. Hola, Mike. Hola, Mike. ¿Cómo andas? Hola, hola, Snow. Todo bien. ¿Qué pasó con el arma? ¿Por qué se...? Aquí Don Ezer nos ofreció hacer un tour por su casa actualmente y nos va a enseñar toda su arquitectura a nivel de casa. Así que aquí vemos lo que dice el nombre de su casa, se llama Casa de Leis, tiene un trasfondo bastante potente. Sabemos que tiene una arquitectura bastante cuadrada. Pero tiene un potencial bastante bueno. Tiene aquí múltiples salidas hacia el exterior. Tiene una salida casi por todos los lados que se te ocurra por aquí también. Tiene una salida, es maravilloso. Escuché un vidrio, por ahí. Es maravilloso. Y aquí por abajo lo está enseñando a su caballo llamado Yuste. Y nos está mostrando su sala de posible encantamiento, donde él se pone a leer todos los mangas de Boku no Pico, bastante conocido hace años. A nivel mundial. A nivel mundial. Me parece simplemente. Ahora aquí. Es un mundo lindo. Sí, menudo mensaje. Calía de uno. El mundo es lindo. Es la primera vez que ese dice algo lindo. Sí, me parece simplemente épico. Ya, yeah, sí. Hasta Volpes lo sabe. Vuelve a entender mi contexto actualmente. Contexto. Hola. Matar al caballo. ¿Qué hice, Bran? ¿Qué hice? Un water drop de dos bloques, banda. Un mundo pacífico.
Aquí todos nosotros somos uno y no hacemos bromas pesadas ni nada. No, no me perdieron los fuegos a la casa 3 veces, ¿no? No, no, no. Aquí no hacemos eso. Aquí solo vivimos en una sociedad. Soy el que vive alejado. Dani está y... Yes. ¿Por qué en mi casa se está prendiendo fuego? ¿Qué? No, mentira. Daños colaterales. Matar al caballo. ¿Por qué lo bloqueaste, Diego? Temporalmente, ¿por qué lo bloqueó? Yeah, no sé, yeah. Llevaba como 5 minutos intentando que los... este caso. Está zapachero. Banda, voy para allá. A ver si... no muero. Chale, va a mi mujer al perro. ¿Qué? 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 ¿Eran gay? Arnold, ¿está bien? Pregúntase. Acabas de... Ed Arnold es guatemalteco. Te entendí, veneco, güey. Bueno, puede ser también. Tengo que mejorar el sistema de iluminación actualmente porque da pena. Aquí mismo, sinceramente. Chale, ya me dio flojera caminar. ¿Qué andas cosiendo, qué? Toma, toma, toma. Estoy haciendo macetas para la decoración. Toma. Uy, gracias, ¿qué? De nada. Corona. Aviso, no tengo COVID, coronavirus. No, está bien. No, que no se hicieron juego. Ya te iba a disparar con una bala desinfectada, Dante. Está abriendo el obvio. Oye, tengo la imagen del pescadito. Man, ¿quién, ¿quién tenía un tocadisco? Está ahí en el... El S tenía que ir a uno, creo. ¿Por qué iba a decir? ¿No está tocadisco? No, man, ni el tocadisco, what the fuck. ¿Quién tiene un tocadisco? Yo tenía uno, está en la granja de experiencia.
dije? No sé, la dije. Me gasto un diamante para hacer un tocadisco. ¿Qué es disco? Gracias. Mira, en casa de un nuevo RPG de Minecraft. Sí, el Minecraft Dungeon. ¿Por qué lo mataron? What? Marco, me parece una idea maravillosa que hayan matado al señor Alan Walker. Sinceramente. Se culió mi perro. Simplemente que se lo merecía. Épico. Algo zoofílico. Zoofílico era amor a los zoológicos, recuerdan, chicos. Sí, amor a los zoológicos. No tengo ni mesa de crafteo, así tengo. Vamos a ver esto. A mimir, cabros. Tengo un Vegeta de los nuevos. No comento también. Intentando comentar más, aunque sea cualquier pavo. Tan perseguido. Oh, duerme, Joto. ¿Quién no está durmiendo, man? Chale, me levanto, no puedo dormir. Uber. Uber Eats. En el avión. Hmm.
conversación, conversación. ¿Qué hace? Psicólogos causados a mi mascota. What the fuck, Marco. Banda, ¿por qué tanto silencio? Tan callado, Bruno. Tan novio y sin bonita. No. Hable con putos. Comenten el game. ¿Alguien tiene flores? Pregunto, necesito decorar la casa. No. Man, ¿quién se había hecho esta fogata acá, Dios santo? Puta. Pero pusieron la casa. Uf. Voy a buscar algo para tomar. Tengo mucho calor. Voy a dejarlo aquí. Voy a meterme. ¿Qué? ¡Fuya! De puto. Y se fue corriendo el joto, no se la bancó. Puta madre, hermano. Bueno, ya listo. Thank you.
No, ese no, ¿qué hace el pendejo? Ay, Dios. Una granja de aldeanos. ¿Cómo daría lo ver? Exacto, me creo mi argentino. Oh, gracias, Mike. Desarmado. Man, ¿qué van a hacer? Se van a redar, río. Dígame, don. Puto. Mira. Dígame, don. Uy, la tengo muy fuerte el stream. Buenísima la guarana. Siempre tomar agua. Vamos a ver. Son 10 litros vamos de agua. Vamos a ver el acto de paz. Vamos a ver el tratado de paz, viniendo. ¿Dónde está? La casa del chino hoy. A ver. Hola, somos invitados nada más. Polis. Uh-huh. Gracias, Gustavo.
haberme culiado. Señor Alan Walker dice, lamento haberme culiado a tu perro. Ah. ¿Y yo qué hago con esto? Con eso. What the fuck? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace junto? Estamos en el tratado de paz de... Y se va a lootear a Shinobi. Yes. Pásame el cubo de agua ese. Dame el cubo de agua ese. Uy. Es cierto, wey. Un saltador, no un dispensador. Ahorita vengo. Da flecha. Tremendo fail, weón. Man, ¿por qué el chino hizo esto? Cuando le di esto al chino, vi, man. Quinta. Bueno, ahora sí puedo chingarme a los dos. Ahora chingo. ¿What? Cuando quiero. Yo. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Quién quiere papas? Pita, recién no me ha dado. ¿Dónde estás, Marcos? Te llevo, papá. Simplemente delicioso. ¿Quién está en mi casa? Al Marco. La Marco. Toma. A ver, misión llevarse una squad. Fase 1, empezando. De nada, Marcos. Uy. Ahora necesito encontrar flores. Dante, te voy a guiar todas estas squad. ¿Qué cosa? Mira todas estas squad que me tengo que llevar. Quizás está muy lejos. No, poco de andar. What the fuck? Me guiar todas estas squad. Sin que se me pierda uno. Me he agachado, me he agachado. No, no le pi. Arnos la puta madre. Oh.
Dobby, ese... ¿qué? Ese Kiel deja de pegar flechazos, man. Eso está pasando en el live. No sé, estoy llevando una squad de oveja. Pero todos son pelotudos y no suben. Man, qué mierda. Man, se te quedaron como 50 ahí atrás. Ya bueno, ya iré a buscar esas 50. Vengan, pendeja. Sí, voy a hacer algo. Ok, perdón. Ok, boliviano. Bolivian, güey. Ahí, pero ahí están... casi... todo. Ahora tengo que salir. Sí, salgo mucho. Y ahora tengo que ir a buscar. Digas pelotuda la clave. Ah, la oveja rosa. Dou. Claro, ahí, ¿sabes si se llama? Ahí delante, yendo la correa y yo con trigo. Yo tengo tres, man. Ya, dale. ¿Dónde es el lugar para las ovejas? Ahí, aquí. Al fondo. Sí. ¡Entren! ¡No entren! Él dice cada vez que entra muere, güey. Dante. ¿Qué? ¿Tomaste agua? No. Me parece muy mal de tu parte que no tomes agua. El agua te sirve mucho para hidratarte. Y esta vaca se queda muerta. Respira, hombre. Respira. Vamos de base. Aquí no es. Vamos a jugar a la ruleta rusa. De nuevo. Ya. Yeah. No, no es ruleta rusa en ese sentido. Tira un flechazo hacia arriba ahora sí. Casi me cae a mí, weón. Vía una la paga, te mato. Casi lo llega. Ah, de Dinner Bomb, sí, vamos. Uy, ¿y esta perra? Mira el bone, el protector. Ahí puse un cartel por si acaso. ¿Y dónde fue la vaca, weón? No me jodas que era la vaca esa, man. Te voy a matar, un hijo de puta. Te voy a cagar a palazo. Te voy a recagar a palazo. Dejo de puta. Me pegas con una pala y en la otra mano me pongo una flecha. O sea. Para, puto. Ahora te vas a morir por puñetas. Ah, uy. Podón de tu perro. Poto. Necesito llevar esta oveja a su lugar. Bueno, esta oveja quiere ser una vaca al parecer.
No lo voy a dejar aquí. No. Man, no hay flores en esta zona, man. Está triste. Hagamos las flores. Tiene flores, hagamos flores. What? What? Duelo de inválidos, man. No sé. ¡No! Marco, ¿qué haces? ¿Qué haces, Marcos? Uli. ¡No! ¡No! Voy a poner una alerta de ese sonido. A ver si puedo, ¿eh? Ah, bueno. Fuera puto. Mira, sí. Hijo de tu puta madre. No, ¿qué hace? Ahí está el Rick. Man, Rick Rollins, o sea, Dios mío. A poner los 50. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Perfecto. Simplemente épico. Porque me tomé el tiempo de hacerlo, no sé. ¿Cómo está Dante 16 people? Dante no viene. Dante la puta no viene. Está grabando puto. Para Joto. La puta madre, no. No, no, PvP. Man, no te quiero ver por dónde, mire, quiero ver por dónde te pasó esa flecha, man. Mira, mira. Mira mi brazo, man. ¿Qué? Toma, guachín. Esto. No, no, no. Uy, perdón. Perdón, Marcos. Friendly, friendly. ¿Qué hace, puta? Tengo escudo. No me pegue, Marco. Por puta. Calmado, fiera. Me pegaste.
No, me pegaste como 8 flechazos, man. Fueron sin intención de matar a alguien. Fueron flechas del son de pa. ¿Por qué lo estamos mirando todos fijamente acá? ¿A quién que le dieron flechas? Hay que llevar una flecha Joto. ¿Por qué me pegan los dos? What the fuck? No voy a... No, está bien. No. No se fue a su casa. Tengo miedo. Tengo miedo, gente. Tengo miedo. Ay, la puta madre. Corre. Corre. No, man. Man, ¿para dónde me voy? No. No, me fue sin querer. Te voy a echar el juego. Hola. Te voy a echar el juego. La puta madre, man. Y yo ahí en plan super diminuto corriendo ahí por el suelo. Viste. Qué ver el mic. Tomen agua, chicos. Manténganse hidratados. Son mínimo al día, son 100 litros de agua. Por si no sabía. ¿Cómo que 100 litros de agua, man? Se cayó. Pero ahora volvemos a la acción, chicos. Imbécil. ¡Qué asco que da! ¡Qué asco que da este tío! Mano, no. Únete, avante. De verdad, te quiero no, dar un... perdónale, no, perdóname, nada, no, quita, no. No, te quiero dar un abrazo, no.
Man, llegó a aparecer un muerto y me cortó los cocos, man. Aparece, aparece, guacho. Vamos a ver. Man, fue pues, sin querer, mando. Vamos a hablar de hombre a foto. No me mate. ¿Por qué estoy tirando esto? ¡Imbécil! Uy, ¿de quién era esta casa, man? ¿Quién es tan... Man, ¿de quién es esta casa? Que está acá en el lago. Ah, de un man, creo que un man donde chino, random. Ah, le robó el tridente que tenía, así que no problema. Vamos a ver. Hablemos, Dante. Hablemos. No, 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 luteado, papu. Ha sido asesinado por un papo lince. Dame mi power 4, puto. Power 4, da la mierda. Maravilloso. Maravilloso. No seas puto. Power 4, a la mierda. Mi cosa. ¿Dónde está el puto? Mi Power 4. La gata empieza la invasión de PC. Mi Power 4, ¿dónde está? Te lo guardé. Permiso. ¿Por qué rompiste un cristal, Snow? Abrí una puerta. ¿Dónde lo guardaste, puto? A ver. LOL. ¿Quién puso las flores? ¿Wulpe, fuiste vos? No. Qué recopado. Recopado, amigo. La meta. LOL, está muy bueno. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo le trata la vida, señor? ¿Qué tal la tatis, las mamis? Uy, ¿qué haces? No, mentira, Marcos, todo piola. Marco un papulis. Gracias, Dani, okay, por las flores. Están buenas. Pumala, Marcos. What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué verga?
Dante. Dímelo. ¿Qué se siente ser humillado por un papo lince? Muy mal. Humillado públicamente. No se vale, juego en serio. ¡A la madre! ¡Qué mierda! Puso todas las flores del mundo, man. Puta la cuestión.
Olis Capos Mano, no, ¿viste la foto de Tony? ¿De qué? La foto de Tony. No, a ver. Bien rara, weón. Qué bien, weón. Está rarísimo, Tony. Ay, me uno al server, ahora sí, ya estoy. Ay, Dios mío. Acá, esto acá. Thank you.
Puta, no, me robaste todo, puto. Hola. Hola. La edad 3. Wow. Voy a encantar capaz. No me encanta, sí, sí. Puta madre, man. Un momento, voy a contestar una llamada. Bien. Necesito un de chest. Que tengo.
7. Hola. Hola. No, y el Dante. Se murió. Ah, se habrá quedado sin batería. No dijo que iba a contestar en una llamada. A ver. Cosa de Yotaku. Sucio. Ay, se me cae su libro así. Pero ¿por qué no? Al menos sí. Ah, para robarme. ¿Para robarme? Sí, sí, para robarme experiencia. La experiencia del Dante. ¿Cómo? Del Dante. Y se quedó ahí. Para que yo farpeara. Y quiero el Fortuna 3. Pero no tengo nada en él. Ah, bueno, voy al Nether. El Nether. El Nether. El Nether. No. Hola. ¿Qué hace aquí, Marco? TPS.
Al fin lo encuentro. ¿Qué pasa, Marcos? Ay, Marcos con gorra, ¿no? Siempre lo estuve leyendo mal. F, Wipes. F. ¿En qué estado se encuentra el tipo? No, en el plasmático. Está en sólido. Muy sólido. Demasiado sólido. Marcos con gonorrea. Me pude.
te olvidaste de mí. ¿Qué seguir? ¿Qué? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo es tu estado de ánimo? ¿Feliz, triste o blanco? Blanco. ¿Cómo se trae? ¿Y tu marco? No me tengo. ¿Estás triste? ¿Por qué? Me mataron al perro. ¿Quién habrá sido? No ahí sé. En zoofílico. Merece la muerte. Paraguay queda en Europa. Rechitado este casco de oro. Pero Europa no existe. Europa no existe. No. Sí. No, un gas. Socio creepy. No, maldito gas. Tu madre. Con un niño de abajo ya. ¡No! Estoy viendo si encuentro una dungeon.
Sí, eso estoy... ¡La puta madre! ¡No, me estoy quemando! No, no sobrevivo, no sobrevivo, no sobrevivo, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me morí, me morí. Casi. Bueno, dale, dale. Ahí está. A ver cómo ahora. Ah, encima está re alto. No, por favor, no, por favor, no, por favor. Hijo de mi Dios. Ay. Conches, hermano.
mal se fue, me tiro. Ese. ¿Tenía armadura? No. En mi caso sí. Pero no, pues, no la llevo puesta. ¿Puedes ponértela? No, estoy en mi casa. ¿Dónde andas? En el Nether. ¿Y tú, Marco? Saludame. Dale, Eloy. Hola, Eloy. ¿Cómo anda, Eloy? Y un bajo Maxi. Solo un espacio, nada más. Mira, ese ya comí. Entonces me parece bien. TPSL, no me parece. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí está bien. Lo considero bueno. Sí, debería jugar este juego. Sí.
Tampoco voy a el ciclo. Tiene miedo. ¿Qué pasó, Ulpe? Uy. Hola, se fue la cresta, Movistar. Este la jabra. Voy a terminar yo. Estoy re cansado. Ah, tengo que ver qué falta. ¿Qué me falta? Ahora. Y terminé. Yo también. Casi lo doy vuelta. Creo que no queda nada. Yo está muy fuerte el jugador. Vamos. Lo encuentro igual de volumen. No tiene ojo ni dice ni el puente que flujera. Que si ya terminaste lo que tenías que hacer hoy, tú sabes, porque quiero hacer irme al garete, a la mierda, a lo que hice. No estoy haciendo nada igual, mira. Marcos. Que si tiene algo que hacer ahora. Algo que te falte, algo importante que estás diciendo ahora. No, ya. ¿Este qué? Ya. Luego voy a cerrar el... al server. Ahora mismo. Así que...
entero, no puedo poner entero. A ver, déjale. Te lo voy a poner como... Pepe. Listo. Foto cual. Hay que llamar. Primero es que venta. ¿Qué hay aquí? Hay mod. Hay mods. AutoCAD. Vale. Y vale plata. Maravilloso. A ver cuánto cuesta. Tengo cero moneda. A ver cuánto cuesta. Ah, no está tan, tan caro. El Diego Alba por estar ahí. Tengo que hacer el clip de la muerte del alma. Si me acuerdo, le hago clip. Lo grabo, le pido la, o le pido adelante. La de la grabación. Estuvo épica, wey. Eso sí que estuvo bueno. A ver, vamos a estar imaginando también. Imaginando del día, perfecto. Ahora sí. Espero que les guste el directo de el libro. Que hayan pasado bien, duerman bien, coman bien. Y trátense, tomen agua. Choclo 27. Se cayó. No. Sí. Se me cayó a mí. No. Ah, no, está ahí. Estoy volviendo aquí. No me sería tan mal. A pesar de ser Mac. Bueno, nada que decir. Pues se la envía y eso. Ya. Estoy alargando mucho la. La despedida. Y eso. Adiós. Adiós. Cualquier cosa, ya saben dónde buscarlo.